Amigos de Plan Informativo, nos encontramos en Librerías Gandhi de San Luis Potosí, ya que en marzo inicia un curso, cuatro grandes epopeyas de historia, de arte y literatura medieval. Me encuentro con Vanessa Cortés para que nos platique un poquito acerca de este curso. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, vamos a tener un nuevo curso, como ya es costumbre en Gandhi, en San Luis Potosí. Nosotros tratamos de difundir todos estos temas de literatura y en esta ocasión, como tú ya lo mencionaste, hablamos de cuatro grandes epopeyas que a veces para la gente puede parecer un poquito complicado o no tan popular o conocido el tema, pero la verdad es que son cuatro grandes obras literarias de toda la historia de la literatura. Y lo más importante que vamos a ver en este grupo que inicia es que no solamente vamos a hablar de la literatura en sí, sino que vamos a hacer referencia a pintura, a escultura, de este arte medieval. Estas obras de arte fueron escritas, contadas o narradas en la época del medievo, y finalmente nos va a dar un poquito más el contexto del arte medieval que se vivía en aquella época. Son cuatro grandes epopeyas que tienen que ver de Europa, sobre todo una que tiene es el Cantar de Roldán, que se hizo en Francia, otra con la historia del poema del Mio Cid, que es una historia muy conocida, incluso en secundaria, en prepa nos la ponían a leer, el poema del Mio Cid, que es mi favorita. El Cantar de los Nibelungos, que se daba es una epopeya alemana o de la región germánica, y La muerte de Arturo, que tiene que ver con esta historia del ciclo del rey Arturo en el área de la Gran Bretaña o de los bretones. Entonces es una historia que va a empezar el 7 de marzo. A veces nos preguntan que por qué escogemos estos temas, y la verdad es que es una oportunidad para que la gente pueda acercarse a estas obras de arte. No son aburridas, no quiere decir que no valgan la pena, al contrario, son obras que fueron escritas hace siglos y siglos y que finalmente ahorita tienen cabida, tienen actualidad, son universales y podemos leer y enriquecernos de varios conocimientos de historia, de geografía, de las otras artes, como ya lo expuse, y nos pueden enriquecer muchísimo, ¿no? Es una oportunidad. Estas sesiones son guiadas por la doctora Margarita Díaz de León, que es doctora en letras y que finalmente es la oportunidad, yo les digo a los alumnos, es la oportunidad de que escojas este libro, que quizá vienes a la librería y dices, no, me voy a llevar otra novedad, otro libro más contemporáneo, más actual, y que a veces piensas que nunca en tu vida vas a leer, ¿no? Y entonces la gente, la experiencia que hemos tenido es que la gente lo lee y finalmente lleva un gran sabor de boca al momento de acceder a estas obras de arte literario que mucho tienen que ver, aunque hayan sido escritas en el medievo y en Europa, mucho tienen que ver con nuestra constitución o con nuestra cultura actualmente. Amigos de Plan Informativo, aquí tiene la invitación para que no se pierda este curso tan interesante y bueno, tenga la oportunidad de leer un poquito más sobre las obras clásicas. Mi nombre es Edna Hernández, le recuerdo la página en internet www.planoinformativo.com. En Twitter nos encuentran como @planoinforma y en Facebook Plano Informativo.